sí. ¿Para cuántas personas? Pues para Claudia Bamón y para mí, para... Sí, dos... ¿Su nombre? John David, mío. Ya, claro, sí, señor. Sí, claro, cómo no. Yo estaba pensando que si de pronto, pues antes de pedir plato fuerte o algo así, pidamos como un aperitivo bien rico, así que nos haga como entrar en ambiente. Pues yo estaba pensando como en una sangría algo, o en un moscatel, mucho lo que tú quieras. Me parece perfecto, don David, sí. Pero por favor, sin alcohol. Ah, ok. Sí. Ok, entonces, mijo, hágame un favor, tráigame dos en... segundo. Pero así, bien serviditos, ya bueno, sabe cómo no. Claro, sí, señor. Bueno, mijo, gracias. ¿Qué pediste? Ah, no. Eso es una sorpresa. Con tu buen gusto, espero que sea muy rico, porque no me las debes. No. Sí, no, pues espérate, no te sientes, que es que yo quería llevarte a la terraza, que es ¿una que terraza? Hay una vista aquí espectacular. ¿Sí? Que no, no la podemos perder. Bueno. Tú pale, pues. Sí, como que aquí es, sí. Como que aquí es, papá, pero ¿usted sabe qué quiere decir? Estos son las grandes ligas del sabor, compadre. ¿Cómo se le ocurre traernos a este sitio? Salimos a que no sabía. Nosotros somos bien arrastrados, no tenemos plata, mi hijo. Oiga, no, si tiene toda la razón el negrito. ¿Ah? ¿Sabe qué nos va a tocar hacer? Va a tocar esperar a Johncito a ver cómo le fue para que nos cuente mañana, hermano, porque yo no creo que acá no nos deje sentar ni 5 minutos. Claro, ¿cómo así? ¿Cómo así? Vamos dejando el pesimismo, caballeros. No, señores. ¿Qué tal? Hemos estado en peores y hemos salido bien, frescos. Además, hermano, míralo por el lado amable, es Claudia Mamón. Ah, eso no es de todos los días. Claro, exacto, lo apoyo, caballito, lo apoyo, hermano. Además, ya estamos acá, que nos vamos a devolver, ¿ah? Es que de verdad, esa niña no es cualquier cosa, les cuento. Sí, cualquier cosa, el hambre que tenemos nosotros, y como usted es el único que puede comer, ¿cierto, mi socio? Porque tiene plata, ¿ah? No, señor, papito. Y además nosotros solo tenemos para irnos en buseto, hermanito. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Sabe qué deberíamos hacer? De una vez iros a buscar a ver cómo les va y nos vamos. La vemos y nos vamos. ¿Sí o qué? Pero bueno, ¿quién va a subir al segundo piso? Porque aquí en el primero no está. Pues el de siempre. El de siempre. Ah, sí, usted mismo. ¿Y por qué yo? Porque siempre buscando a la gente, yo entonces ahora me muero. Porque vea su estilo, vea su estrato, con esa área para ir y se le dice, claro, güey, papá. Ya vengo. Qué percha, qué percha de gordo. Bueno, ya se subió ese man, entonces, ¿qué? Ahora, plan B, ¿qué hacemos nosotros? Pues, ¿qué vamos a hacer? Buscamos un lugar estratégico cuando los veamos bajar, hermano. Pues, para verlos, bueno, para ver a Claudia, porque a Jonathan ya lo conocemos y unos demás hermanos. Bueno, pues tomamos una gaseosita, una cervecita y listo. Yo no creo que eso va a salir muy caro. No, bueno, sí. Oiga, ¿y sabe qué podemos hacer a lo último? Manito, pues pedimos, ¿será que acabe el de Muñuelito? No, no creo. Pero de todas formas, pues pedimos una gaseosita con 4 pitillos y la repartimos entre los 4. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Están allá arriba, están bajando, hermano. ¿Está que se bajan? No, si es aquí, dimos. ¿Qué hacemos, caballo? Mira, fresco, tranquilo, ya cálmese, me sigue, fresco. Aquí no ha pasado nada. Venga, listo. Recatado. Vaya. Pero, ¿dónde? Ya está bajando, hermano. Sí, que tienes razón, espectacular la vista. Divino, se ve Bogotá desde acá, ¿no? No, claro, y es que además, como está toda iluminadita Bogotá así de Navidad, entonces mucho mejor, es que cada vez está más linda la ciudad. Sí, ahora hermoso. Sí, por favor, siga mi princesa y se sienta. Ay, y le sigo contando. Pues sí, no, pues yo pues soy muy nuevo en esta carrera y todo, pero de todos modos siento que yo nací para mí, para el arte, digo. Pues porque es que, a ver, ¿cómo te explico? Lo que yo siento cuando me subo a un escenario es que siento que me transformo, que puedo ser como una estrella, una... Pues sí, ¿tú me entiendes esas cosas? Porque es que igual la farándula con el espectáculo no, se te tiene entiendo mucho perfectamente. Que... Creo entenderte. Sí, no, además, la otra cosa muy simpática es que uno, el deberse a su público, ¿no? Que uno, por ejemplo, vaya por la calle y lo reconozcan y que uno tenga como que firmar autógrafos y que darle esa imagen a la gente, pues que ellos esperan. Pues eso también es complicado, pero pues bueno, yo espero que con mi talento y con mi carisma, pues todo salga perfecto. Y que tú lo hagas con todo el amor del mundo y todo el esfuerzo, te va a salir todo divino, vas a ver. Ay, divino. Te acordarás de mí. Sí, siempre. No, a mí como me encanta hablar con gente que sepa de estas cosas, porque es que nunca se puede, pues, no. De hecho, salud por eso, con bueno, agua pues. Mientras que llega la sorpresa. Listo, pues, salud. Mire ese ángulo negro, mire, qué tal, perfecto, Ay, qué mujer. ¿Ah? No, hermanito, es que definitivamente este fue un punto específico, hermanito, para no perderle ni un solo detallito a esa hembrita. Creo que me compadezco de Claudita, porque es que hablar con la Lora Jonathan David, imagínese qué cosa le estará diciendo, ¿sí o no? Le dan riendo y sigue. Le están hablando de su estrellato, de su nariz prodigiosa, ¿sí o no? Todas las cosas. Ay, no, pues claro, es que tiene que estar seco. Yo también lo estaría con semejante mujer sota, ¿sí o no? Pues sí, es entendible. Pero es que, hermanito, mire, se lo juro, se lo puedo jurar que yo pensé que esa hembrita era bonita, pero es que.
Pero es que manito es demasiado linda. Mire, parece un espejismo. Es la palabra, se la cambio como un angelito celestial que nos mandó Chuchito. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Desean ordenar algo los señores? En este momento, sí, señor, le ordeno algo que se quite, hermano. Aísléseme porque estamos viendo una nenita por ahí. Por favor. Sí, yo no voy a decir que era perfecto, hermano. Señores, permítame, aquí están las cartas. Esta es la de vinos. Y aquí tienen la de las comidas. Bueno, sí, lo de las comidas puede ser más tarde, ¿sí o no, muchachos? Sí, sí. Y lo del vino, no, queremos como algo diferente. Sí. ¿Diferente como cócteles, quizás? Ay, no. ¿Cócteles? ¿No se acuerdan Tom Collins ese con las MP4? No. Preferimos algo más natural. Sí, algo más natural y más económico. Así que nos hace el favor y nos trae cuatro juguitos. ¿Cuatro? ¿Cuatro juguitos de qué sabor? No, el sabor no importa, lo importante es el jugo, la seca. Con mucho gusto. Eso, hágale. El tiempo es suyo. Sí. Mira, pero yo pensándolo bien, ¿cómo así que algo más silvestre, natural? No, señor, estamos viendo a semejante bombón, a semejante diosa, como es el caballito, y vamos a brindar con juguitos, no, señor, con algo que contenga cebada, lúpulo, agradito de alcohol. Ay, a ver, negro, ya era terquea, hombre. Ah, pues que usted no se imagina cuánto cuesta una cerveza acá. Venga y le leo. ¿Cuánto? Ay, papacito, ni siquiera le leo porque si no se me da de narices y queda igual que Juancito con esa nariz toda inflamada. No, señor. ¿O yo? No, señor, así que démosle todavía los juguitos, hermano, porque una sola cerveza cuesta lo que tenemos los cuatro reunidos. Así que mejor démosle al jugo.